것도 주셨는데 가시도 아니요. 안정적으로 쓰여 가겠소. 10, 11, ya vi que nos quedamos poco de la carrera y dije, pues mira, tengo posibilidades de ganarla, voy a ver si puedo tirar y marcar yo el ritmo, pero da la casualidad que justo al ponerme a marcar ritmo me he quedado solo y ya dije, buah, empecé a disfrutar de la carrera, la verdad. Usted vive en Granada, ¿no? No, yo soy de Jaén. De Jaén, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 24. No sé si estará contento, primero, pero nada, más contento con la marca, con el puesto. No, estoy contento con los dos, pues la verdad que, hombre, el año pasado fui tercero, este año cuarto, otro, siempre estoy arriba, el quinto, sexto, y la verdad que estoy contento con la marca. Ahí he mejorado, yo el año pasado hice 1.7.48, y viste, ahora 1.6.30, así que me voy con la marca más contento. No, yo sí, sabe que ha batido el récord provincial. Que le cuesta que lo tenía José Bueno de día hace 7.30. Pues 7 días. 7 días, igual lo he hecho. He estado varios años intentando, hasta que este año me decidió. Yo sabía que en el grupo se iba a correr rápido. Yo, aunque me se fuera, no iba a seguirle, yo iba a ir a mi ritmo y contento. ¿Ha sido la carrera como esperabas o se te ha ido presentando sobre la marcha? De una mano, los atletas que estaban en línea de salida sabía más o menos cómo iba a correr y yo sé que tengo que correr mi ritmo y que se vaya quedando gente y ya está, y para adelante. Has hablado de tercero, de cuarto, ¿cuándo pasará el primero por este arco? Yo, vamos, que llevo el primer año de 2016, estuve muy a punto, estuve en el 17 ya escapado, me fui del segundo. Y en el 19 pues me vino un bajón y empecé ya a buscar hasta que me quedé quinto. Bueno, mientras que mejore mi marca, que el entrenamiento salga como estoy entrenando, contento. Antonio, ¿qué tal el ambiente? ¿Cómo has visto la afición por todo el recorrido? Pues la verdad que muy bien. Esta media me gusta mucho porque hay mucha gente animando, muchísima gente en la calle. Hoy ha hecho un día muy bueno. Incluso las cosas que estaba lloviendo, la gente que estaba viendo, se mojaron, se puso peor que los que estaban corriendo, porque va corriendo no pasa nada, la patilla de ducha, pero ellos, los pobres, se tiró un montón de rato mojado y la verdad que estuvo siempre hay gente en la calle, la verdad que bien. En cuanto al recorrido, esa subida brillante, ¿ha sido el tramo más difícil del recorrido o no? Sí, ahí no sé ya, pero que tampoco es que te frenan bien el ritmo, te vayas 3-4 segundos más lento y después recuperas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ángel Caballero, Club Maratón Lucero. Jorge Guisado, era uno de los tres. La meta va a poder nombrar a todos los jugadores. Es imposible, como se nombran a uno. Una hora de 14, 0, 3, su yermo, 28. Y el 106, Francisco Casas. Francisco Armado, Casas haciendo 21. 1 hora 14. Y Ángel Oliva, al que hacía tiempo que no veíamos en las carreras hoy aquí. Francisco Díaz. Acaba de hacer su entrada en meta, 1 hora 15, se van a cumplir en estos momentos de carrera, cortando ya menos de 5 minutos para la entrada de la primera feria. Vamos a ver si se encuentra en ella la favorita. Ahora sí, muchísimos participantes asistidos en el gran meta. Ánimo, chicos, último esfuerzo, últimos metros. Ya estamos en meta. Venga, vamos, vamos, vamos.